Por fin este viernes, Ceuta vuelve a tener cine. Y es que desde que cerró en marzo, debido al estado de alarma y al confinamiento, nuestra ciudad había estado huérfana de cartelera cinematográfica. Y reabre con 7 películas y una sesión para cada una de ellas. Marina Cinemas estrena En guerra con mi abuelo, El jinete del dragón, Trolls World Tour, Las brujas, Greenland, Jóvenes y brujas y El verano que vivimos. Precisamente recomendamos esta última, El verano que vivimos, protagonizada por Blanca Suárez y Javier Rey. Corre el año 1998. Isabel, estudiante de periodismo, se ve obligada a realizar sus prácticas en el diario de un pequeño pueblo costero gallego para terminar la carrera. Al llegar, quiere empezar cuanto antes a investigar, a demostrar todo lo que ha aprendido para convertirse en una auténtica periodista. Pero el puesto que le asignan es el último que ella esperaba, la escritura y gestión de las esquelas que llegan a la redacción. Pero esto, que podría parecer algo aburrido, se convierte en la puerta de una investigación que le llevará por varios puntos de la geografía española en busca de una historia de amor imposible. Podría ser Lucía. Qué guapo, ¿eh? El arquitecto. Se lo vio para su trabajo. Tira los ojos. Te presento a Lucía Vega. Esta que os voy a contar no es la historia de mi vida. ¿Mi prometida? Ojalá lo fuese. Esta que os voy a contar es una historia que comienza en 1958. Querida Lucía. Y que se extiende durante casi 40 años. ¿Sus caminos a dónde llevan? ¿Quieres verla? Éramos como una gran familia. ¿Que tienes un compromiso con Iván? Yo no tengo ningún compromiso. Lo tiene la familia. Vámonos. Vámonos tú y yo. No quiero hacer daño a nadie. Vámonos lejos. Pero no puedo. Querida Lucía. Ya falta menos para encontrarnos.